¿Qué tal, amigos? Hoy vamos a aprender a cambiar la hora militar, como la tenemos acá arriba, 20 y 43, por la hora normal. Para poder hacerlo, tenemos que ir aquí al buscador y vamos a colocar panel de control. Vamos a seleccionar la primera opción que dice panel de control y nos abrirá este menú. En este menú vamos a ir a la opción de reloj y región y vamos a seleccionar la parte de abajo, la letra que está en azul, cambiar formatos de fecha, hora o número. Damos clic y se nos habilita este otro menú. Vamos a colocarlo por este lado y vamos a ir abajo donde dice configuración adicional. Vamos a seleccionar la opción que dice hora. Y acá, simplemente para cambiar la hora que tenemos acá, militar, por la hora normal de 12 horas, simplemente vamos a seleccionar acá donde dice hora corta y vamos a eliminar las H mayúsculas y las vamos a cambiar por dos H minúsculas. Lo mismo que en la parte de abajo. Vamos a borrar las dos H mayúsculas y vamos a colocarlas en minúsculas. Vamos a darle en aplicar. Miren que ya cambió la hora en esta parte, ya son las 08 y 45. Y también tenemos habilitados los segundos. Si queremos eliminar los segundos, simplemente nos posicionamos en el último lugar y eliminamos las dos S y los dos puntos. Lo mismo en la parte de abajo, eliminamos las dos S y los puntos. Le damos aplicar y vemos que ya tenemos solamente la hora normal sin los segundos. Vamos a volverle a colocar los segundos. Colocamos dos puntos, dos S, colocamos dos puntos también y dos S en la hora larga. Le damos aplicar y, como pueden observar, ya nos aparecen los segundos. También podemos colocarle AM o PM. Simplemente nos posicionamos en esta parte, damos un espacio y vamos a colocar doble T minúscula. Lo mismo en la parte de abajo, un espacio, doble T minúscula y le damos a aplicar. Vamos a mirar cómo quedó, ahora ya aparece PM en la parte de arriba. Vamos a darle en aceptar, en aplicar y en aceptar de nuevo. Acá ya tenemos nosotros la hora cambiada de hora militar a hora sencilla. Si queremos volver a la hora militar, simplemente volvemos a las dos H iniciales y las cambiamos por dos mayúsculas, lo mismo que en la hora larga. Eliminamos las dos H y colocamos dos H mayúsculas. Le damos aplicar y se nos cambia el reloj inmediatamente. Vamos a darle en aceptar y aplicar y aceptar. Si te gustan los videos de computación, te voy a dejar el enlace de este video para que aprendas a desactivar los programas que ralentizan el inicio de Windows. Recuerda que te habló Marcelo Garzón, que tengas una excelente vida. Y nos veremos en un próximo video tutorial. Hasta siempre.